¿A qué jugaba de pequeña? ¿De pequeña? Pues cuando era muy pequeña, era por ahí, tenía por ahí unos 4 años, 3 años. 3 años era el terror de todos, porque andaba con mis hermanos más grandes, y a veces lo voy, que era una alterna grande, había una hija grande y atravesada, así una lupinguera de esas, como un columpio, ¿no? De esas, una corda grande, se arriba abajo, pero era potente. Y a la verdad estaba en la escuela de las vacas, a los que estuvieron en la fila. Y por arriba, antes tenían para llevar un quitario porque era malo para hacer, no respiraba bien. Acá tenían que tener solo los pasos. Entonces hacía una piñera enorme, y todos los más bellos, los hermanos bellos, fueron haciendo así un gritando, ¿no? Entonces, a mí amarraron a María, pero yo era más corrediza, siempre crecí, salí de la piñera, porque la piñera era muy autismo. Pues está arriba, no quito el infierno, me voy por el aire, fui a caer en medio de las becas, pasé por encima de la división de los animales, y fui a caer en toda la vaca. Así eran esos ojos. Y después, cuando éramos pequeños, rompíamos un espejo, ni siquiera la gente que rompera. Para quitar yo atarlos el espejo, era la tarde de madera. Para cuando la costurera terminaba de coser, cuando le enseñaba a coser, me echaba a casa. Entonces, los carretes, que tenía un vacío, eran de cuello de pau, y a rodillas de madera, tal, todo de madera. Entonces, nos criamos a rodillas. Pequeñas, para hacer un carriño, se ponía ya a cada lado, a tablilla, dos espejos. Y rompí esos espejos para eso. Y mamá vino y mi madre, había un criterio, que nos daba a hacer el carriño, era mi padre, pero no nos contábamos con un par de espejos. Fue un gato. Esa era la historia de antes. Y bueno, pero mi mamá no confirmaba porque ya sabía la historia que de tantos rapaces. Entonces papá ya nos ayudaba a hacer el carriño, o los juguetes y eso. Y después cuando éramos pequeños, más grandes, hicieron un carro grande, con unas ruedas así de... Eran 4 ruedas, 4, y adelante eran 2 más, porque ponías así los pies. Con una corda así, los pies así, terminamos un gigante que hacía como un tubo así. Así, y atrás, agarraban así las cordas. Ponías o carro, ¿no? Como... Por ejemplo, si tengo cosas para atrás y para adelante, tenía que comer un mes, y adelante tenía que cocinar así. Y aquí, entonces, había que tirarlo. Pues no llegaba a barranco. Y para acostar a eso y arriba era, y ya se te reparaba, y se te lleno. Mi madre, pero era un chojo, pero horrible. Ese es el chojo que teníamos, porque antes, los grandes chojaban con los pequeños. No había que lo tirar dejando para ti, porque en cambio, mi hermana era más nueva. Aunque era la chaf, que eso ven, era más, como fui la última, era más mi miel, más chiclada, ¿no? Porque era cosa, mamá, y ya contra la mamá, papá. Entonces, nada, solo que tuve que pasar, si no son más grandes. Si te lastimas, o chillas, si te lastimas, tú queremos más. Chichillas, con unas manos, nos mandan a la pandilla. Era así el cuento. Entonces, por la cuenta que yo tenía, pues, si no, le voy a jugar un papu así, era para mí. Y se tenía en cuenta que no nos aclaraba, porque a mí también vamos con seguridad, ¿no? Entonces montaban los grandes y pequeños, el mayor de 6, de 7, todo encima de carro, los grandes y pequeños, pero costaba ese indica, por lo tanto, teníamos hasta los 5 ahí. Porque antes la carretera y de un montillo era más. Ahora rebelcharon, hace años que lo rebelcharon, pero antes se hacía, antes era más, antes era costa de montillo. Por ahí por la costa de abajo, me ficharon un sitio también de Pau. Sí. Eso, una bicicleta de Pau. Sí. Como más grande hacían eso. Y después tenemos andar con zancos esos de que con Pau sean grandes y andar con eso. Y a mí me tosen un Pau de esa aquí en la costilla. Es una de mí, que nunca he checado. Y afundamos aquí a la cosa que tenemos aquí. ¿Cómo se llama esto? No, es. No, ¿cómo? Sí. Sí, eso. Y cachas en ratos. Y después de mi encena, andamos, decíamos sin más. Llegamos a la aquí, se llama la torre, bueno, hasta la. Bueno, ya tenía la autopuerta, era no.
a sacarla, le dice, papá, entonces a partir de ahí, eso es el hermano, de irme por ahí. Entonces andaba con esta casa y apoyándose en la terra así, quería hacer un, como un bicho, o sea, imaginación que hacía. Tanto dicen que se me clavó una garganta, pero me médico, que hasta que me clavaba para dentro. Y fui a enseñar a un sitio de dedo que era aquí, y había esto,